historia del arte suele ser inflexible en su proceso de eliminación de artistas, independientemente de su esfuerzo y de que hayan sido tomados en serio en su momento, cuando se vuelven miembros desechables del ejército que quedó atrapado y murió en un callejón sin salida donde la abstracción perdió el rumbo, y que el crítico John Canaday del New York Times bautizó en su momento como la calle de los retornos disminuidos. No deja, sin embargo, de fascinar la sorprendente resiliencia del mercado para resucitar figuras del arte del pasado bajo el argumento de su contribución fundacional al arte contemporáneo. No obstante, hay mucho en juego desde el punto de vista económico, ya que la mayoría de las obras de esos artistas, tanto en colecciones públicas como en colecciones privadas, se cotizan según el reconocimiento público y los precios en alza en las subastas. Franquicias museísticas como el Guggenheim, el Pompidou, el Louvre o el Hermitage y casas de subastas como Sotheby's o Christie's dependen mutuamente del reposicionamiento de los artistas y sus obras mediante retrospectivas para mantener o acrecentar el valor económico y cultural de los bienes que administran e intercambian. La escena artística contemporánea no es prometedora, ya que la mayoría de los artistas se transforman rápidamente en meros valores de cambio que se deprecian tan rápido como se cotizan en el mercado. Antes del cambio del presente siglo, los nombres de la mayoría de los que hoy reciben atención en la prensa cultural y las enciclopedias por haber sustituido las ideas sobre el arte por el mero hecho artístico, sin claro concepto u oficio técnico, se habrán homogeneizado como simples incidentes históricos en la vasta variedad de producciones futiles y nadaístas de la avant-garde, igual que anónimos soldados que perecieron en una batalla lejana en la historia de la que ya nadie quiere acordarse. En la misma tónica, no debe extrañar el renacimiento del interés en las nuevas generaciones por el modernismo de los 50 a través de exhibiciones retrospectivas organizadas por fundaciones y franquicias museísticas, como ha ocurrido en los casos recientes de Giacometti, Rodko y ahora Fontana. El modernista italo-argentino Lucio Fontana es un estudio de caso que viene a colación como parte del, entre comillas, renacimiento de valores del pasado impulsado conjuntamente por fundaciones, museos y coleccionistas. No debe extrañar que su retrospectiva haya sido la primera que se ha hecho de su obra en más de 4 décadas, primero en el Met Broyer de Nueva York, donde estuvo expuesta hasta el 14 de abril pasado, para luego pasar al Guggenheim Bilbao a partir del 17 de mayo del presente año. De Fontana, titulada En el umbral, reúne poco más de un centenar de obras desarrolladas entre 1931 y 1968, entre esculturas, cerámicas, pinturas, obras sobre papel e instalaciones ambientales. Curada por un equipo coordinado por Iria Candela, la retrospectiva busca reposicionar a Lucio Fontana con base en una visión transversal que lo ubica como figura pionera del arte contemporáneo, especialmente a partir de lo que hoy asumimos como géneros rutinarios, como las instalaciones, los multimedios y la creación multidisciplinaria. La obra de Lucio Fontana, a primera vista, crea ruido en la percepción debido primordialmente a su amplitud, que va desde el clasicismo, retomado por la vanguardia de principios de siglo en Italia, conocida como futurismo, que pasó a coligarse con la estética de los movimientos totalitarios europeos como el fascismo, y en la posguerra se movió a incorporar el auge tecnológico de la era espacial. En la retrospectiva, no obstante, transitamos de la figuración a la abstracción y de allí hacia la disrupción del espacio que el crítico del New York Times, Mike Sarinen, escribiendo sobre Fontana en la Bienal de Sao Paulo, lo describía como un sádico o cirujano frustrado. La mayor parte de la obra, para quien nunca haya sido expuesto antes a las creaciones de Lucio Fontana, se solaza en una apariencia fea y descuidada. Las superficies de sus pinturas
están agujereadas o muestran tajos o supuran cual enfermedades eruptivas. Si vamos a sus esculturas cerámicas, el panorama no mejora, porque en unos casos sugieren depósitos fecales y en otros receptáculos hinchados con vida extraterrestre. Los colores son igualmente salvajes, azules como los producidos por moretones y rosas chillones, sin faltar los chispeantes trozos de vidrio de colores colocados cual joyas sobre la superficie de tela. La muestra sumerge al espectador en una suerte de delirio de pensamientos decididamente no convencionales, por lo menos para los 50s, donde Fontana emerge como un visionario que asumía riesgos como muchos de su clase, adelantándose ligeramente a su tiempo y a menudo a las posibilidades de los materiales disponibles en ese entonces, y que con frecuencia no alcanzaba sus metas. Cada obra presente es primeramente un recordatorio de que el proceso artístico consiste en una continua investigación empírica a base de prueba y error, que no necesariamente resulta en un acabado pulido y completo. Guardando las distancias, me recuerda mi primera experiencia frente al original al óleo sobre tela realizado en 1929 por Piet Mondrian, titulado Composición, en el Guggenheim de Nueva York en 1984. La conocida obra de Mondrian lucía inacabada, con un mediano oficio, las líneas pintadas sobre un dibujo manual sobre la tela que todavía se traducía, pero el concepto neoplasticista era todo lo que importaba. Desde entonces no confío en las imágenes de baja resolución de obras artísticas que se publican, especialmente en la internet, y trato casi siempre de hacer el registro audiovisual por mí mismo o mediante aliados profesionales. Lucio Fontana nació en Rosario, Argentina, de padre italiano y madre argentina, en 1899. Su padre era un escultor de monumentos funerarios para una clientela de fe católica mediante su negocio Fontana y Scarabelli. A su lado, Lucio aprende tempranamente el oficio clásico del arte conmemorativo y devocional. Pero su formación decisiva ocurre en Milán, donde vive con parientes y estudia escultura clásica en la Academia de Bellas Artes de Brera, donde se rebela, por cierto, contra el modelo academicista, optando por el modelado en lugar del trabajo con cincel. Se vuelve también al mismo tiempo militante de la estética del futurismo y lucha por Italia en la Primera Guerra Mundial. En 1922 su papá, Luigi, lo llama de regreso a la Argentina para que se una a la firma familiar, aunque para entonces Fontana ya ha comenzado a hacer arte por su cuenta. Por eso mantiene dos roles profesionales activos en Rosario, Argentina: escultura religiosa comercial y modernismo de vanguardia. En 1927 regresa a Italia, donde se mantiene produciendo hasta avanzada la Segunda Guerra Mundial. Por ambición, conveniencia propia, o como afirman las biografías recientes, como la de la historiadora Emily Brown, por simpatía con el régimen totalitario de Mussolini, acepta comisiones del gobierno fascista para producir esculturas. Evidencias de esas comisiones sobreviven, como la competencia que ganó para hacer un busto de Mussolini, el arco triunfal para celebrar la victoria en Etiopía y la aún mayor figura titulada Victoria, que fue parte de una instalación arquitectónica conmemorando la brutal conquista de Etiopía por parte del ejército de Mussolini en el Salón de la Victoria de Milán. También figura el fresco del cielo raso para el Templo de los Mártires Fascistas, que se encuentra en el cementerio de Milán y que fue inaugurado por el propio Mussolini en 1940. Fontana no fue el único artista que trabajó para Il Duce. Muchos, incluyendo la mayoría de los escritores y artistas italianos, apoyaron a Mussolini: Pirandello, Marinetti, Sironi, Morandi y Carrà. La razón en parte fue que en Italia no hubo ensañamiento antimodernista, como sí ocurrió en la Alemania nazi. Los modernistas italianos nunca fueron atacados como, entre comillas, degenerados, a pesar de que Fontana mostró una extremadamente, entre comillas, degenerada escultura en yeso de vocación primitivista salpicada de alquitrán en la exhibición del Sindicato de Artistas Fascistas de Florencia. Sin embargo, esta asociación política fue uno de los factores que limitaron la visibilidad del artista en la posguerra. Cualquiera que sea la realidad, Fontana renegó de las agendas políticas e ideológicas en todos los orígenes. Mi arte nunca fue polémico, sino contemporáneo,
declaró en 1947 a su regreso de la Argentina, a donde había partido en 1940 por solicitud expresa de su padre. Y mucha de su obra, antes y después del fascismo, apoya su declaración. Entre las piezas figurativas que apoyan su afirmación en la exhibición están dos cabezas de mujer de 1931 modeladas en terracota que ni remotamente guardan relación con la apariencia imperial de sus comisiones fascistas, como confirma también el busto dorado cubierto en piezas de mosaico, en parte bizantino y en parte art déco, de su futura esposa Teresita, realizado en 1940. En su obra figurativa asume una posición realista con acabado matérico muy expresivo, inspirada por la escultura antigua propia de los sarcófagos etruscos. De ahí que particularmente en sus retratos femeninos los pinte con colores fuertes o use el oro. Es evidente que en este momento de su proceso ecléctico, Fontana estaba lidiando también con la abstracción, como revela otra pieza de 1931 titulada Panel cortado, que luce como un pequeño bloque de yeso pintado con un cuadrado oscuro de bordes suaves y marcado en su superficie por líneas que parecen rasgaduras. Formado como escultor, Fontana estaba cruzando los límites entre pintura y escultura. Sus comisiones para los fascistas nunca le impidieron seguir investigando. Mientras completaba, por ejemplo, el encargo o comisión Victoria, estaba ya produciendo obras semiabstractas y objetos cerámicos bizarramente decorativos, basados en formas marinas como conchas, estrellas de mar y calamares. Estas piezas exudaban luz, reflejadas en sus capas esmaltadas, buscando ser estrujadas del lecho oceánico y teñidas con una baba prístina. Pero entonces, en 1940, en plena guerra, Fontana es urgido por su padre a regresar a la Argentina por lo que esperaba fuera un breve periodo, una estancia corta, pero que se alargó por 7 años. Esto le brindó la oportunidad de entrar en contacto con el nuevo arte que se producía en su tierra natal, entrando en contacto con jóvenes artistas con quienes comparte su experimentación y pensamiento utópico sobre un nuevo tipo de arte que integra la ciencia y la tecnología, así como componentes físicos de la vida real como el espacio, el movimiento y la luz, insumos vitales en el resto de su obra. Durante esos años, enseña en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires, pasando sus ideas a una nueva generación, entre cuyos integrantes se encontraba, entre otros, Julio Leparque. Allí es donde da forma a sus ideas mediante el Manifiesto Blanco, que da a conocer con sus estudiantes de arte y que declara literalmente: la materia, el color y el sonido en movimiento son los fenómenos cuyo desarrollo simultáneo hace el nuevo arte. El texto sostiene que Fontana y sus seguidores estaban, entre comillas, abandonando el uso de las formas de arte conocidas y estaban iniciando el desarrollo de un arte basado en la unidad del espacio y el tiempo. Es con base en este texto que Fontana formula lo que luego será conocido como espacialismo, una teoría que refinó con base en una serie de manifiestos que se extenderán entre los 40 y los 60. En forma sucinta, las ideas que Fontana exploró se enfocaban en aprovechar el subconsciente para crear arte e inventar, en consecuencia, nuevas formas a través de las cuales expresarlas. A su regreso a la Italia de posguerra de 1948, Fontana fue confrontado con las cicatrices de los bombardeos aliados que destruyeron muchos monumentos y edificios históricos, incluso su propio estudio en Milán. Pero su respuesta al contexto fue sublimarlo, exhibiendo por primera vez al año siguiente su famoso Ambiente Espacial a la Luz Negra, en la Galería Naviglio en Milán, donde llenó el espacio con excepcionales estructuras en forma de amebas que colgaban en la oscuridad iluminadas solamente por luz de neón. Es también el periodo en el cual comenzó a realizar los trabajos por los cuales es mejor conocido, sus pinturas cortadas y perforadas. Aunque siempre se consideró un escultor, a los 51 años comienza a producir pinturas sobre tela de corte abstracto, monocromáticas y marcadas con patrones de puntos que llama buchi, italiano para agujeros, que no eran hechos con una brocha o un bolígrafo, sino que eran punzadas a través de la tela. Conceptualmente, pasamos de la pintura como representación del aire, el espacio y la luz, a una tela que integra los elementos físicos reales, tangibles, sensoriales.
Lo que hizo Fontana fue continuar con su hibridación de pintura-escultura que ya había propuesto en 1931 y seguir avanzando en esa dirección. Igualmente, al pegar piezas de vidrio de Murano coloreadas a la tela, convirtió la superficie pictórica en relieves y al concebir la pintura con formas heterodoxas, estableció en ellas una presencia escultórica. Es lo que uno nota cuando observa, por ejemplo, sus largas pinturas ovales tituladas Concepto Espacial, El Fin de Dios, que tienen la forma y el color de los huevos, pero que están acribillados con perforaciones que lucen como sometidos a una ráfaga de disparos de escopeta. Como se ha documentado en varios filmes, Fontana transmitía una suerte de violencia en su hecho creativo al explícitamente apuñalar sus pinturas con golpes descendentes agudos con una cuchilla real. En ninguna parte esta práctica ha sido más notoria que en la serie de pinturas conocidas como Tacli, cortes, de los 50s y 60s. Para realizarlas, Fontana se colocaba enfrente de la tela pintada con gruesos empastes, a menudo monocromas, y cuidadosa, pero sistemáticamente, hacía incisiones lineales con una cuchilla. Al principio dejaba las telas con las perforaciones, permitiendo ver a través de estas, pero luego empezó a colocar una tela negra para que las incisiones pudieran ser leídas como entradas a la oscuridad íntima e interna. No faltaron observadores que compararan los cortes con vulvas o estigmas, o como portales hacia el vacío cósmico del espacio exterior. Con el debido respeto a los genios de Picasso hasta Boccioni, este infame agujero no es un agujero en la tela, sino en la primera dimensión del vacío, la libertad de los artistas y de la gente de crear arte por cualquier medio, explicó Fontana durante la Bienal de Venecia en 1966, en que fue galardonado. Y agregó, definitivamente dicho que el arte es pura filosofía. Para el ítalo-argentino, que estaba también cautivado por las imágenes de la destrucción y la exploración del siglo pasado, la bomba atómica y la exploración espacial, el vacío cósmico era un estado potencial positivo. Una visión que intentó trasladar a través de sus instalaciones inmersivas llamadas ambientes espaciales. El equipo curatorial ha reconstruido en cooperación con la Fundación Fontana de Milán tres de sus instalaciones para esta muestra en Bilbao. Primero el monumental arabesco de neón titulado Estructura de Neón para la Novena Trienal de Milán de 1951, así como dos de sus instalaciones inmersivas que no se habían expuesto antes en España, Ambiente Espacial Utopías de 1964 y Ambiente Espacial con Luz Roja de 1967. La luz es el principal ingrediente de las tres instalaciones canalizadas de distinta manera, entubamiento de un alambicado neón en un caso, línea de puntos de luz en el otro y laberintos codificados colóricamente en el tercero. A pesar de ser soluciones sofisticadas para los 50s y 60s, comparadas con las soluciones posteriores, incluidas las de su propio alumno Julio Leparc, resultan tímidas en su momento. Su mérito no es por ello técnico, sino conceptual, ya que fueron pioneras en el ámbito de las propuestas envolventes en el arte contemporáneo, donde se vinculaban estrechamente la escultura, los efectos lumínicos y la arquitectura para probar el efecto multidisciplinario o la colaboración multidisciplinaria del arte. En términos de legado, la influencia de Fontana fue limitada en la historia del arte contemporáneo por factores políticos, ya explicados, y a factores también artísticos. A Italia primero, Argentina después, y en menor medida otros centros artísticos en Estados Unidos y Europa. Pero tanto la discusión de sus teorías como de sus hechos artísticos fueron pospuestos a menudo por museos, galeristas y expertos. Esta retrospectiva de su obra en colaboración entre el Metropolitan Museum de Nueva York y el Guggenheim de Bilbao, así como la Fundación Lucio Fontana de Milán, ha tomado, no obstante, más de 4 décadas para concretarse. En el caso costarricense, debemos reconocer, sin embargo, que Fontana tuvo una influencia puntual cuando artistas locales pudieron conocer su obra de primera mano, entre noviembre y diciembre de 1967, cuando fue expuesta en el Museo Nacional de Costa Rica, merced a la iniciativa de la Cuadrienal de Roma y el gobierno italiano, que organizó una gira para exponer en cada capital centroamericana obras originales de arte modernista italiano, mediante los buques museos Raffaello y Michelangelo. Junto a Fontana se exhibieron pinturas de los principales artistas futuristas como Giacomo Balá, Umberto Boccioni y Gino Severini,
y surrealistas como De Quirico y Carlo Carrà. El grabador costarricense Francisco Amiguetti, quien asistió a la muestra, me compartió en una oportunidad en su casa cómo impactó especialmente a la emergente generación de artistas, pioneros de la abstracción local, este evento. Este paréntesis histórico, sin embargo, no creó mayor trazabilidad, excepto tal vez por la obra del costarricense Felo García del Grupo 8, algunas de cuyas piezas, en metal, están en clara deuda con Fontana. Sin abandonar por completo su origen como hacedor de monumentos, al final de su carrera, Fontana creó una memoria de su innovación en formas más permanentes, como las esculturas en metal, dos de las cuales en cobre se exhiben en Bilbao. Cuelgan de la pared cual pinturas grandes y pesadas, como las puertas de un mausoleo. Sus superficies registran su más conocida contribución al arte contemporáneo: tajos, perforaciones, abolladuras y marcas como cicatrices. En perspectiva, la obra nos golpea en la cara y sorprende a pesar del paso de los años. Carácter interdisciplinario de su acercamiento al arte, sin ortodoxia, su hibridación de géneros artísticos y artesanales, así como su compulsiva impaciencia creativa tratando de sublimar el pasado sin renunciar totalmente a él, para capitalizar un incierto pero potencial futuro, convirtieron a Lucho Fontana en un pionero de la innovación en el medio artístico contemporáneo. El precio que pagó Fontana con su transgresión del espacio a menudo no fue el logro artístico, técnico y o conceptual, como revela lo inacabado e incompleto de su exploración en las piezas exhibidas. No obstante, su lugar en la historia venidera será más como innovador que como artista. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterion desde Guggenheim, Bilbao.